Esa opción la he descartado dos o tres veces en mi carrera, pero la tengo que considerar por primera vez. O sea, sí estás considerando lanzarte a la presidencia. Puede que la en política sea la única forma de buscar democracia en el Ecuador y además de protegerme yo. Necesito un estatus, ser opositor político, que no soy. Ser periodista crítico, que no estoy en ningún medio. Si no, no solo pueden callar mi canal, sino callar mi voz. Y el señor Vera, que ahora ya no tiene programa de televisión en Ecuador, dice que no lo sacó Correa, que lo sacó Chávez. ¿Qué expresentador de noticias? ¿Qué pasó? Por presiones de Chávez al canal en el que trabajaba, al que le inició primero un juicio por una noticia que pasé. Y entonces, como ya no está en televisión, ha decidido ser político y convoca a la gente a un mitin todos vestidos de negro. Camisa negra ese día, porque estamos de luto por la democracia. Camisa negra y frente en alto. Y ya en ese mitin, el ex periodista y ahora político Vera habla. No se podría decir que es un orador muy inspirado, pero bueno, está por lo menos embargado por la emoción. Que yo no soy candidato, que yo no busco la candidatura, que esa no es mi obsesión ni mi sueño, pero esa puede ser a llegar a constituirse en algún momento mi obligación y mi deber. Bueno, no es Demóstenes, ¿no? No es un orador musical que tenga ritmo cadencioso, no. Es un poco entrecortado, ¿no? Y luego pide que lo echen a Correa. Vamos a reunir 3.945.000 firmas que necesitamos para que se vaya fuera a correr. Bueno, yo no sé si va a reunir todas esas firmas, ¿no? Y Correa, mientras tanto, monta bicicleta o monta en bicicleta. Para terminar, como les comenté ayer en el club El Nogal, presenté el libro de mi amigo Juan Manuel Santos, Jaque al Terror. Y al comienzo hicimos acá en NTN dijimos, hagamos una coreografía, algo bonito. Y miren qué bien comenzó el acto en el club El Nogal. Gente ahí en el club El Nogal estaba impresionada. Todas las chicas que se columpiaban son locutoras de NTN. Y comenzó realmente bien, ¿no? Parecía que iba a ser una fiesta muy linda. Y miren cómo terminó el acto ahí en el club El Nogal cuando yo hablé, terminé de hablar y miren cómo terminó. Y pido disculpas a Juan Manuel que mi presencia haya causado este revuelo y que este ánimo soliviantado y belicoso entre la gente, ¿no? Pero yo en ese momento, aunque me caía en sillas, estaba protegiendo a las chicas del columpio, a todas las chicas de NTN que estaban en paños menores y yo impedía que les cayeran sillas. Bueno, eso fue todo por hoy, espero que lo hayan disfrutado. Y no se olviden que ha salido este libro de Vlado, Una semana de 15 años, que está divertidísimo. Lo recomiendo con entusiasmo. Nos vemos mañana. Chao.